Azalea tiene un sueño, conocer a Gloria Trevi, y está muy cerca de cumplirlo. Hace unas semanas le contamos la historia de esta joven de 16 años que padece distrofia muscular y que ha salido adelante como una estudiante destacada. Su anhelo fue escuchado por la cantante, quien en redes sociales compartió la historia y escribió: "Será un honor para mí". Y aseguramos que está muy cerca de cumplirlo, porque ahora Azalea recibió un mensaje muy especial. Azalea, ¿cómo estás? Soy Gloria Trevi y tuve la suerte pues de ver un video tuyo y quiero decirte que yo te admiro más a ti porque eres una niña con muy buenos estudios que yo nunca logré tanto y que me siento muy honrada de tener el cariño de una persona como tú, de una guerrera como tú, y solamente espero que ahora en noviembre que voy a ir a concierto pues me des la oportunidad de conocerte en persona para darte un abrazo y un beso bien fuerte y igual y cantar unas canciones ahí juntas. Te amo y gracias. Azalea permaneció en shock unos segundos. No podía creer lo que escuchaba y veía. Era la propia Gloria Trevi enviándole un mensaje de aliento. Que la admiro porque es una persona muy fuerte, que a pesar de que ha sufrido bastante, nunca se rindió. Bueno, dice que vas a cantar una canción con ella. ¿Cuál te gustaría cantar? Una rosa tú. Sí. ¿Por qué te gusta esa canción? Porque aunque algo tan pequeño se vea frágil, puede ser muy, muy fuerte. La canción es verdaderamente preciosa. Cuando ustedes la escuchen, piensen en esos niños con capacidades diferentes y en sus madres. Una rosa blue es tan especial, es casi inocente, a la vez tan fuerte, no se difumina. La mamá de Azalea agradeció el gesto del artista. Muy emocionada porque es algo que no pensé que sería, sinceramente, que se agradezca por hacer lo posible y por estar aquí. Gloria Trevi y Azalea tienen ya una cita el próximo mes de noviembre. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.